Ahí está ingresando el ómnibus con el equipo del Atlético Bravo. Oh, no, este es el Melgar de Arequipa. Ahí está llegando el Melgar de Arequipa, señores. Este es el Melgar de Arequipa, ahí está. Allá está saliendo la gente. Pero bueno, ahí están saliendo los chicos de Melgar, ya listos para el partido con el Atlético Bravo. Así es que vamos Bravo. Vamos Bravo. El mejor de los equipos. Vamos Bravo. Vamos Bravo. Vamos muchachos. A dejarlo todo en la cancha. A dejarlo todo en la cancha, hijo. A dejarlo todo. Vamos Bravo. Vamos Bravo. El cupo. Vamos, Veracruz, un golcito primo de Veracruz. Vamos, vamos, que se sacó la mure. Potro, Potro, te queremos, Potro. Vamos, hay que llamar a Potro. ¿Qué queremos? Vamos, ustedes que ganan. Del estadio del Bernabéu, como ven ustedes, acá está la área técnica de los señores que van a tramitar el partido en vivo y en directo. Como ven ustedes, es el equipo de trabajo técnico. Amigo, ¿de qué parte es este equipo? ¿Sobre qué es? Sobre de Lima, la transmisión del partido Melgar con Bravo de Piura. ¿Y cómo se llama el cómo se llama? Por Willax TV. Por Willax TV, señores, ya escucharon, por Willax TV van a pasar el partido de aquí más tarde, así que ya lo estoy pasando el video. Muy bien. Me encuentro con Carmen Massa, más conocida como Choclito. Choclito Masita. Oye, ¿cómo va? ¿Cuántos años llevas aquí con el Atlético Bravo? Porque tú ya te vas a jubilar, ¿no es cierto? Así, de tiempo de encontrarme con la juventud, estuvimos con Oscar Arán desde la Copa Perú, estuvimos como yo trabajo con bastantes técnicos, Copa Perú, como con Moruga, con Oscar Aranda, como se llama, con Ramírez Cuba. Ya somos equipo de nosotros, lo hemos llegado adelante. Ahorita nos sentimos bien orgullosos de que el Atlético Bravo de Piura, por algo es el matrimonio de Piura. Y ahí estamos trabajando y ahorita estamos centralizados y seguimos para adelante. La cosa es que dar gracias a Dios que este equipo, digamos, tenemos aquí Piura, no hay ningún equipo como el matrimonio de Piura. Yo como utilero, aquí estoy, aquí en el Atlético Bravo hasta que Dios nos preste la vida. Amigo Godo, de mi parte, hoy día tenemos que ganar. Sea obvio, sea, sea como sea. Claro, ya Basita, gracias. Ya está saliendo el equipo, ahí sale Superman, Superman. Está el Superman saliendo, ya están saliendo los chicos, ya van a empezar a estar en la cancha, van a hacer ya su calentamiento. Ahí están ya saliendo a la cancha a entrenar los chicos. Chelo, chelo. El Atlético Bravo en pleno calentamiento, al igual que el Melgar de Arequipa. Donde nos jugamos un cupo a la Copa Sudamericana. Un agradecimiento muy especial a cada uno de los hinchas, algo que se han hecho presentes, a pesar de ser lunes, una vez más y por última vez en el año, al Estadio Municipal de Bernabéu. Sí. Gol del Melgar.
increíble, de gol en Melgar. Y todavía le sacan tarjeta amarilla. Eso, increíble que haya sido gol en Melgar. Y todavía le sacan tarjeta amarilla. Ese árbitro es de lo peor. Ahí el chico que está ahí está vendiendo chiche jora para que vean. En vez de por ahí chiche jora, ve. Hay un perro en la cancha, como ustedes ven. Así es. El perrito está desubicado. Parece que está asustado, no sabe a qué tribuna ir. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien, muy bien. Cueteado, sale cueteado. Ahí va cueteado el perro. Va a salir por la tribuna. Se va a la barra, sentimiento algo. Se le di cagada. Ahí están las hijas de los jugadores del Atlético Bravo. Ahí están ellas dando la vuelta y jugando contentas todas. Ahí van. Todas atrás de sus padres. Melgar, parece que quieren atacar al árbitro. Como ven, los de Melgar están súper ardidos. Ahí está flanqueado, el árbitro está prácticamente ya copado.